en la lucha por mantener el trabajo de la gente como única forma de sobrevivir dignamente. Con gran tristeza hemos comunicado el fallecimiento del doctor Carlos Ardila Lule, empresario, emprendedor y sobre todo un referente de persistencia y de trabajo para todos los colombianos. Un hombre que deja huella en el país, en la fundación de varias empresas, creo, pero también y sobre todo en el aporte social que hizo con genuina convicción por Colombia. Carlos Ardila Lule es en sí mismo uno de los más importantes capítulos de la industria colombiana. Y cómo no, si es que su organización hoy es la responsable de por lo menos 40.000 empleos. Nació en Bucaramanga en 1930, santandereano de pura cepa. Un hombre trabajador, soñador y disciplinado. Ingeniero civil de profesión y emprendedor apasionado que comenzó su carrera por allá en la década de los 50 y lo hizo justamente en el sector de las bebidas. Arrancó probando sabores para las gaseosas Lux, llegó a gerente de planta de la misma y fue en ese cargo donde tuvo la idea que revolucionaría el mercado de las bebidas no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Una gaseosa sabor a manzana. Y así comenzó a crecer en una industria de la que después sería uno de sus máximos referentes. Adquirió acciones de Gaseosas Lux, negocio en el que emprendió con su esposa, doña María Eugenia Gaviria. 15 años después compró refrescos Postobón y finalmente fusionó ambas compañías, lo cual le aportó el crecimiento social y económico del país. Pero no se quedó ahí. Después de eso le apostó a producir azúcar y envases de vidrio. En ambos sectores también alcanzó el éxito. Y como buen emprendedor comenzó a moverse en otras áreas. Entró al negocio de los textiles con Coltejer, las comunicaciones con RCN Radio y Televisión, además del diario La República. Y así fueron llegando los coches y Atlético Nacional, un soñador inagotable que logró participación en cerca de 80 compañías. Y fue ese empuje lo que lo hizo merecedor de varios reconocimientos, entre ellos la Orden de la Cruz de Boyacá en categoría Gran Cruz, la Nacionalidad Española, la Orden de la Democracia y exaltaciones por parte de las ciudades de Bucaramanga y Medellín. Además del reconocimiento del empresario del siglo XX, distinción otorgada por 11 decanos de las principales facultades de administración de empresas del país. A los 91 años falleció en Cali, pero con certeza su nombre seguirá ahí, arraigado a la historia de Colombia, a su crecimiento, a su industrialización, porque cada peso lo reinvertía en el país, por más difíciles que fueran los tiempos. Carlos Ardila Lule seguirá vivo en cada empresa que creó y en cada empleo que generó. Muchas gracias.